la silla maca, que se puede usar como silla y también la podemos extender. También a las amigas que están interesadas en los cursos de hamaca, es una silla hamaca que trae unos cojines y trae su propio bolso para guardar la hamaca juntamente con el palo, para que si te vas para el campo o para un parque a pasar una tarde, para el río, pues te llevas tu hamaca guardadita en su propio bolso. Acá tenemos otro de los modelos de las hamacas. Esta es una hamaca playera realizada en taslán o pastela de paracaídas. Como pueden observar, también tiene su propio bolso incorporado. Acá tenemos las cabelleras, de manera que yo voy a la playa o al río y me puedo bañar y meterme en la hamaca mojada y ella se seca rápido. Recuerden, son 10 modelos. Ajá. Esta hamaca es también con su propio bolsito. La hamaca cabe completita en el bolso. Todo es muy cuchi para nosotras que queremos andar siempre bien práctica. O sea que hay para escoger. Depende de la que más me guste, pues hago mi hamaca así. Además que es una excelente opción para aquellas amigas que trabajan con esto para vender. Uh-huh. Y bueno, tienen gran variedad de hamacas con bolso. Todas, la mayoría traen su bolso para mayor comodidad de la persona que va a usar la hamaca. Y esta otra también es una hamaca tipo cartera, también con su bolso incorporado. Aquí abrimos la hamaca y ya la hamaca está pegada al bolso. Nosotros guindamos nuestra hamaca, el bolso no nos perjudica en absolutamente nada, queda por delante. Y guardamos nuestra hamaca en nuestro bolso.